En este vídeo vamos a ver el teorema de Kennedy. Este teorema nos permite transformar tres resistencias conectadas en estrella en otras tres resistencias diferentes conectadas en triángulo, y viceversa. Es decir, nos permite pasar de una asociación en estrella a una en triángulo, y de una en triángulo a una en estrella, según nos convenga para la resolución de cada ejercicio en concreto. Empezamos viendo la transformación de estrella a triángulo. En este caso usamos las fórmulas que ves en pantalla. Como son tres resistencias las que tenemos en cada grupo, necesitamos tres fórmulas, una por cada resistencia. Y aunque parezcan muy complicadas, fíjate que el numerador es igual en las tres fórmulas, y solo cambia el denominador. Para no olvidarlo, recuerda que, si partimos de una estrella, lo que tienen en común las estrellas es que están en el cielo, en la parte de arriba. Ahora vamos al segundo caso. Transformar una asociación en triángulo en una en estrella. También tendremos tres fórmulas distintas, una por cada resistencia. Fíjate que el denominador, en este caso, es el mismo en las tres fórmulas. Para que no lo olvides, recuerda que en un triángulo o una pirámide, lo más importante es su base, la parte de abajo. Para aplicar correctamente estas fórmulas, debes prestar atención a cómo se numeran o nombran cada una de las resistencias en cada rama. La importancia de este teorema es que nos permite resolver circuitos como el de la imagen, en donde la resistencia central R3 complica bastante los cálculos. Pero gracias a Kennedy podemos transformar el triángulo formado por las resistencias 1, 2 y 3 en el siguiente circuito mixto de resolución mucho más simple. Una complejidad similar tendríamos en este otro ejemplo, donde las tres resistencias no están ni en serie ni en paralelo, sino que están conectadas en estrella. Y gracias a este teorema podemos transformarla en un triángulo que se resolverá como un circuito mixto sencillo. Vamos ahora a hacer un ejercicio para repasar estos conceptos. Dice así. Hallar la resistencia equivalente entre los terminales A y B de la figura. En el apartado A tenemos que transformar el triángulo formado por las resistencias 1, 3 y 5 en la estrella equivalente. Y en el apartado B, transformar una estrella en un triángulo. Empezamos por el apartado B. Tenemos que transformar el triángulo señalado en rojo en una estrella. Lo primero que vamos a hacer es numerar los vértices y las resistencias correspondientes de forma clara. Este paso es importante para que resulte sencillo sustituir valores en las fórmulas de Kennedy. Yo voy a numerarlos empezando por el vértice superior. 1, 2 y 3. Y ahora nombraré las resistencias en función de los vértices entre los que se encuentran. Z1, 2 porque está entre los vértices 1 y 2 y así sucesivamente. Z2, 3 y Z3, 1. Con las resistencias ya nombradas, dibujamos cómo nos quedará el circuito una vez transformado el triángulo en estrella. Fíjate en los vértices 1, 2 y 3 que no cambian de posición y en la nomenclatura que le damos a las resistencias en estrella. Esta sí cambia y les llamamos Z1, Z2 y Z3. Sabiendo esto, aplicamos directamente las fórmulas de Kennedy. Empezamos calculando la Z1 de nuestra estrella. Según las fórmulas de Kennedy, como partimos de un triángulo, el denominador estará formado por la suma de las tres resistencias de dicho triángulo, 5 más 1 más 3. Y en el numerador colocamos la multiplicación de las dos resistencias que confluyen en el punto 1, esto es 5 por 3. El resultado de esta fracción es de 1,66 ohmios. Para el cálculo de Z2 realizamos el mismo proceso. En el denominador colocamos la suma de las tres resistencias del triángulo, igual que antes, y en el numerador multiplicamos las dos resistencias que confluyen en el punto 2, esto es 1 por 5. Todo esto nos da como resultado una Z2 igual a 0,55 ohmios. Y para terminar, calculamos Z3. En el denominador volvemos a colocar la suma de las resistencias del triángulo. Como ves, esta parte es común para las tres fórmulas. Y en el numerador tenemos 3 por 1, que es la multiplicación de las dos resistencias que confluyen en el punto 3. Resolviendo esto, tenemos una Z3 igual a 0,33 ohmios. Hasta aquí hemos terminado la transformación de nuestro triángulo en una estrella. Y el siguiente paso es reducir este circuito mixto sencillo a una única resistencia equivalente. Vamos a hacerlo.
estas dos resistencias están conectadas en serie. Debes saber que la resistencia equivalente a dos resistencias conectadas en serie es igual a la suma de ambas, en este caso 1,66 más 4. Esto significa que podemos sustituirlas por una única resistencia de valor 5,66 ohmios. En la rama inferior tenemos la misma configuración, por lo tanto, las podemos sustituir por una resistencia equivalente igual a la suma de ambas, 0,33 más 2 igual a 2,33 ohmios. Después de estas operaciones, así nos queda el circuito. Continuamos con estas dos resistencias, que están conectadas en paralelo. El inverso de la resistencia equivalente en una conexión en paralelo es igual a la suma de los inversos de cada resistencia. Por lo tanto, 1 partido de la resistencia equivalente que queremos hallar será igual a 1 partido de 5,66 más 1 partido de 2,33. Si despejamos la R equivalente, obtenemos un valor de 1,65 ohmios. Ahora, lo único que tenemos es una asociación en serie, y como ya sabes, habrá que sumarlas para reducirlas a una única resistencia. 0,55 más 1,65 nos da un valor de 2,2 ohmios. Esto significa que todas las resistencias del circuito inicial equivalen a una única resistencia de valor 2,2 ohmios. Vamos ahora con el apartado B. Nos piden calcular la estrella señalada en rojo en un triángulo equivalente. Al igual que en el apartado A, empezamos numerando de forma clara los vértices y nombrando las resistencias. A los vértices les llamaré 1, 2 y 3. Y a las resistencias Z1 porque está unida al vértice 1, Z2 por estar unida al vértice 2 y Z3. El siguiente paso es dibujar el triángulo tal y como nos quedará una vez hecha la transformación. Fíjate que los vértices no cambian, pero el nombre que doy a las resistencias en triángulo sí cambia. Las nombro con dos números en función de los vértices entre los que se encuentran, Z12, 23 y 31. Ahora podemos aplicar las fórmulas de Kennedy. Empezamos ahora calculando la resistencia Z12 de color azul. En el numerador multiplicamos de 2 en 2 todas las resistencias de la estrella y las sumamos. 3 por 1 más 1 por 2 más 2 por 3. Como partimos de una estrella, la parte superior de las fórmulas será igual para las tres. Bien, como en este caso estamos calculando Z12, en el denominador colocamos Z3, es decir, 2 ohmios. Estas operaciones nos dan como resultado 5,5 ohmios. Vamos ahora con Z23 de color verde. El numerador no cambia, por lo tanto será igual que antes. Y en el denominador colocamos Z1, que en nuestro ejercicio tiene un valor de 3 ohmios. Operando, obtenemos que Z23 es igual a 3,66 ohmios. Para calcular Z31, utilizamos el mismo numerador que en las dos anteriores y lo dividimos por Z2, que vale 1. Esta fracción nos da como resultado 11 ohmios. Así transformamos nuestra estrella en un triángulo equivalente, que a simple vista parece un circuito muy complejo, sin embargo es un circuito mixto muy sencillo. Fíjate en la equivalencia en estos pasos. Ahora, para calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B, tenemos que resolver este circuito. Vamos a ello. Fíjate en estos dos grupos de resistencias. Están conectados en paralelo. En estos casos, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de ambas resistencias. Sustituyendo valores en ambos lados, obtenemos un circuito que tiene en su rama superior dos resistencias, una de 2,62 y otra de 2,93 ohmios. Estas resistencias están en serie, por lo tanto, las podemos sustituir por otra de valor igual a la suma de ambas. 2,62 más 2,93 es igual a 5,5 ohmios. Ya para terminar, tenemos dos resistencias en paralelo. Aplicando la fórmula que ya vimos para estos casos, podemos simplificar el circuito en una sola resistencia de valor 2,2 ohmios.
Recuerda que es el mismo valor que nos dio en el caso anterior. Si no fuese así, habría algún error en las operaciones. Muchas gracias por ver este vídeo y espero haberte ayudado.